vamos a instalar este MOSFET gate nano AAB, ¿sí?, en una ICS AP. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es separar primero, sacar todo uno por uno y dejarlo ordenados, ¿sí? Sacamos el bevel primero, lo dejamos acá. Se le junta. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es estos dos cables llevarlo, uno negro al motor y otro estos dos los desoldamos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es sacar esto, una vez desoldado, ¿sí?, lo que vamos a hacer es recablearlo. Entonces, esto lo que vamos a hacer es llevarlo para abajo. Lo que vamos a hacer acá es este mismo cable, soldarlo acá, los dos juntos pegados, ¿sí? Medimos la longitud de esto hasta acá, lo cortamos y lo soldamos. Vamos a utilizar esto para ponerlo acá, ¿sí? Usaremos este cable de señal que viene con el MOSFET, ¿sí? Vamos a sacarlo. Este no lo vamos a usar. Este cable de señal lo que hace es mandar solo una mini señal que descarga la lipo, la batería, a los contactos de gatillo. Lo que vamos a hacer primero es cable de señal, ponerlo primero, medirlo aproximadamente a la misma acá, ¿sí? Entonces ponemos esto ahí, ahí quedó, ¿sí? Después ponemos esto de nuevo. Entonces de acá ponemos el contacto de gatillo y lo soldamos, uno acá y otro acá. Medimos. Tiene dos cables, ¿sí? Estos dos cables, uno va en el positivo y otro va en el negativo, ¿sí? Los dos. Entonces, estos dos medimos. Soldar esto va abajo.
¿Ves? Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Esto acá va ahí, así, ok. Positivo, negativo. Entonces, esto hay que estar positivo y negativo. Soldamos así, uno así, otro así. Y hacemos positivo o negativo. Ahí. Y este va enchufado acá.